Quiroga, su nombre, representante de San Luis, junto a este grupo de cuyanos, ganador en el rubro Malambo Individual. Lo convocamos nuevamente al escenario, por favor. Por favor, Daniel, para que le haga entrega el secretario de Cultura de nuestra municipalidad, de nuestra Comisión Municipal del Folclore, el señor José Antonio Cardinale, quien le va a entregar la placa recordatoria de su presencia y su consagración en el escenario, por supuesto, como uno de los ganadores del certamen para los nuevos valores. Y el aplauso de todos ustedes para premiar el talento, la virilidad puesta de manifiesto en estos movimientos que caracterizan el malambo. Por supuesto que no solo es la presencia ni la cuestión técnica lo que lo ha puesto en los puntajes más altos que ha decidido el jurado en el Precosquín, y queremos saludar muy especialmente, sabemos que en alguna parte de esta platea está el señor Omar Fior del Mondo, uno de los jurados del Precosquín en su última edición.